Hola a todos y todas. Como sabéis, nuestro municipio no ha pasado a la fase 1 de la desescalada. Nos quedamos en la 0, lo que supone seguir cumpliendo con las restricciones de horarios y salidas. Y sobre todo, supone que nuestra actividad económica sigue paralizada, no pudiendo abrir todavía muchos de los negocios y comercios de Bembibre. Todo esto sabéis que es consecuencia del número de contagios que todavía se siguen produciendo en nuestro centro de salud y también en el Hospital del Bierzo. Es por ello, por lo que una vez más, quiero pediros vuestra colaboración y, sobre todo, quiero apelar a vuestra responsabilidad. Que aquellos y aquellas que habéis dado positivo o los que tenéis síntomas, por leves que sean, os aisléis en vuestras casas para vuestra propia protección, pero también para proteger a quienes, por suerte, a día de hoy, hemos conseguido evitar el virus. Quiero recordaros que hay que cumplir los horarios de salida. De 6 a 10 de la mañana pasean y hacen deporte los mayores de 14 años y menores de 70. De 10 a 12 de la mañana y de 7 a 8 de la tarde los mayores de 70 años y las personas de alto riesgo. De 12 a 7 de la tarde es el turno de los niños y niñas menores de 14 años, acompañados de un solo adulto. Por favor, está prohibido acompañar a ambos padres a la vez, al menor o menores. Todos tenemos ganas de salir con nuestros hijos e hijas, pero hay que turnarse. Debe ser un adulto por cada 3 niños y prestando siempre atención a los más pequeños de la casa. Por último, sabéis que de 8 a 11 salen de nuevo los deportistas y que podemos pasear los mayores de 14 años y menores de 70. Este es el horario en el que más incumplimientos se producen. Os recuerdo que la práctica del deporte debe realizarse siempre de manera individual y, sobre todo, que no se puede pasear en grupo, solo por parejas y siempre y cuando convivan en el mismo domicilio. No debemos pararnos a charlar con otras personas y al cruzarnos debemos guardar siempre la distancia de seguridad, recordando además que el paseo tiene un recorrido máximo de 1 kilómetro. Últimamente son muchas las sanciones impuestas a esta franja horaria, por ejemplo a jóvenes que pasean juntos, parejas de novios que no conviven, gente que se agrupa o mayores de 70 años que salen fuera de su franja horaria. No es fácil para nadie, pero el virus sigue ahí y debemos luchar contra él. Y no hay otra manera que no sea juntos. Todos a una. De modo que os pido a todos y todas que, por favor, cumplamos con las normas del estado de alarma y logremos que pronto podamos alcanzar esa normalidad que tanto ansiamos. Por favor, seamos diligentes y responsables, porque salir de esta es una labor de todos y todas. Cuidémonos, pero por favor, cuidemos también de los demás. Muchas gracias.